pues ya lo checaron, intro por Junior H. Nos vamos a aprender el primero, el segundo requinto y el tercer requinto que va en guitarra eléctrica, así como los acordes de esta canción. También les recuerdo que en espirituguitarrista.com podrán encontrar los tabs de todos los requintos, así como la letra y acordes, para que no tengan ninguna duda para aprenderse esta rola, cracks. Bien, primero que nada nos vamos a aprender los acordes de esta canción. Solamente van a ser dos acordes y son muy sencillos. El primer acorde que utilizamos sería un acorde de sol menor en esta posición, y el segundo acorde sería un acorde de re menor 7, ¿vale? Toda la canción van a estar alternando esos dos acordes. Al inicio de la canción, pues simplemente vamos a estar comenzando con el acorde de sol menor, ¿vale? Y lo mismo va a ser en el re menor 7, ¿vale? Eso va a ser tal cual en el primer requinto. Posteriormente, a partir de la segunda repetición, vamos a estar utilizando el rasgueo básico de regional mexicano, que va a ser bajeo primario, arriba abajo, se alterna bajeo, abajo abajo. Y vamos a estar alternando entre los dos acordes. Vale, prácticamente toda la canción va a llevar ese rasgueo, excepto en la parte del final donde tocamos el solo de guitarra eléctrica, ya que ahí simplemente va a ser bajeo, rasgueo hacia abajo, se alterna bajeo y rasgueo hacia abajo, ¿vale? Bien, ahora sí vamos a checar la parte de los requintos. Son tres requintos, no vamos a hacer muy largo el video, vamos a estar tocando todos y cada uno de ellos a una velocidad normal y luego una velocidad bastante lento. El primer requinto lo vamos a dividir en 8 figuras de tabs y vamos directamente a ello. Requinto número 1, figura número 1. Lento. Figura número 2. Vale, realmente simplemente es esto. Y se repite 6 veces. No hay más. Figura número 3. Lento. Figura número 4. Súper sencillo, simplemente es aquí. ¿Sí? Y se va a repetir tal cual 8 veces. Figura número 5 a velocidad normal. Hasta allí. Vale, vamos a repetirla muy lento. Figura número 6. Lento. Figura número 7. Hasta allí. Lento. Vale, y figura número 8, última figura del primer requinto. Vamos a repetirla súper lento. Con eso llegamos al segundo requinto. Aquí solamente van a ser tres figuras de tabs. La primera figura del requinto sería esto.
¿Vale? Sería 8 veces aquí. Y 4 veces acá. ¿Vale? Siguiente figura, que sería esto. ¿Vale? Este es súper sencillo, muy lento. Y con eso llegamos a la tercera figura del requinto, de hecho es la última y sería esto. Únicamente vamos a estar utilizando para la primera parte únicamente tripletes, empezando aquí en el 6 y 8. Y para los que no saben qué es triplete, vamos a estar tocando hacia abajo, segunda cuerda, primera cuerda hacia abajo y primera cuerda hacia arriba. Así. ¿Vale? Luego simplemente dos trazadas hacia arriba. Vale, vamos a repetir en todas, toda de corrido muy lento. Hasta allí y posteriormente vale, y para el tercer requinto que va en guitarra eléctrica van a ser 5 figuras de taps. Primera figura de tap sería esta. Vale, vamos a tocarlo muy lento. Segunda figura. La repetimos muy lento. Vale, y posteriormente simplemente la agregamos aquí. Para llegar a la figura número 3, la cual sería esto. Vamos a repetirlo súper lento. Eso lo repetimos otra vez. Y el último, un slide del 5 al 7 en la tercera cuerda. Vale, vamos a llegar a la figura número 4. Que simplemente es eso. Se repite dos veces esa figura. Vamos a repetirla muy lento. Llegamos a la última figura de este requinto, la cual sería esta. Simplemente vamos a repetirla muy lento. Lo mismo con la cuerda arriba. Simplemente